Hablemos del bus eléctrico de Mercedes-Benz, antes de que te vayas. Correcto, correcto, Porque antes que me vayas. antes de que te vayas, y a Uriel le voy a decir que ponga la fotito del bus eléctrico de Mercedes-Benz, porque presentaron en una feria un bus justamente de Mercedes-Benz con motorización eléctrica, digamos, que eso es lo que se viene, ¿no? 100% eléctrico, es lo que ¡Wow! en teoría deberíamos tener, pues la verdad, la tecnología eléctrica para la ciudad, yo particularmente y mi humilde opinión, es la ideal, ¿no? Sí, A mí me sí. parece que en la ruta no, la verdad que ruta, diésel y gas, me parece más gas que diésel, se va a mantener por mucho tiempo, pero me parece que los buses eléctricos deberían ser la tendencia. Este es un chasis muy interesante que trajo Mercedes-Benz, que es el E0 5, perdón, el O5500U, que es el chasis 100% eléctrico que se fabrica desde hace ya 2 años en Brasil, que en Brasil tiene un éxito extraordinario. Mira, Hay como flotas que fue tienen más ese de 100 ya, fenómeno. hay lugares donde hay más de flotas que tienen ciudades donde tienen más de 100. Viste que Brasil tiene algunas ciudades como, por ejemplo, Curitiba, Ah, que ciudades tienen el modernas. famoso bus como nosotros, que lo quisimos Claro. implementar copiándolo de ahí, el famoso Claro. Metrobús. Claro, el Metrobús se copió Se copió de Curitiba, sí. Sí, Exactamente. sí. Y por ejemplo, en Colombia, en Medellín, tiene también se llama Transmilenio, que también tiene un sistema de Metrobús eléctricos extraordinario también. A mí me parece que esa debería ser la tendencia. Es una gran, gran incentivo que ha metido Mercedes-Benz. Recordemos que ya hay otras marcas también de producción nacional, que se llama Agrale, que ya los está probando también. Digamos que hay una tendencia muy interesante a esto de los buses eléctricos, que creo que debería ser pero muy apoyada por los gobiernos, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el gobierno provincial, porque la verdad que el futuro de transporte urbano debería ser sin ningún lugar a dudas 100% eléctrico, por un montón de motivos que ya lo hablaremos, pero ahora no hay tiempo, Víctor. Sí, la verdad que sí. Me acuerdo que estuvimos hace poco en Mendoza, que tienen en una de las redes, usan un bus eléctrico, en otras un bus a gas. Están incursionando ahí también, Están incursionando, ¿no? El están gas probando. también es una enorme opción, mucho más acorde a nuestras economías. Y Claro. además, acordate que tenemos Vaca Muerta, tenemos gas para 200 años. Claro. Pero en términos de calidad de vida, por llamarlo de alguna forma, el eléctrico, tengo bastante claro que me parece que debería ser la tendencia. Ya te digo, por lo menos en los urbanos, porque además este bus que lanzó Mercedes tiene una recarga eléctrica al 100% de 3 horas, de manera que vos lo podés poner cuando volvés de la vuelta a la noche y Claro. en 3 horas lo tenés listo para salir. No es que necesitas 12 horas como en otro momento, en otra situación. Así Sí, que está evolucionando el sistema de carga y todo, claro. la verdad que es clave. Es clave también que se empiece a generar energía de manera limpia también, eso es También. otro tema que hay que Sí, solucionar. sí, Pero sí. bueno, vamos por ahí y Mercedes-Benz está evolucionando con este bus en ese sentido, que además se produce en la región, ¿eh? Muy importante eso. Sí, muy importante, exactamente. Bueno, Ricardo, llegamos al clic de la una. Muchísimas gracias, como siempre, nuestro especialista en camiones y Fórmula 1, el más capo de todos, Ricardo Dósimo, Vamos. que además bajó unos kilos porque también es delgado. Soy delgado, soy Ricardo Dósimo Delgado. Y Le digo a los oyentes que la otra vez me equivoqué, por eso, porque tengo otro amigo que es Ricardo Delgado, que también Bueno. Ricardo lo conoce, y lo dije Ricardo Delgado. Es que Ricardo Delgado, además de mi querido Jorge Fernández Morano, que fue tu tío, que lo amo con toda mi alma, a pesar que no lo tenemos entre nosotros, otro gran profesor fue Ricardo Delgado, así que Claro. también un fuerte abrazo para él. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta la próxima, Ricardo. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo enorme, gracias. Bueno, llegamos al final de una nueva edición de Sobre Ruedas. Nos reencontramos el sábado. El próximo sábado. Chao.